madre ponerse delante de la pala estando el gobernador civil para que no metieran la pala en ese cementerio. Por eso digo y le doy las gracias en nombre de mi madre, que después de tantos años, la lucha que tuvo ella junto con las demás en esos momentos, hoy se esté haciendo realidad. Y por favor, se pudieran poner de pie las personas que tienen algún familiar, pariente o conocido enterrado en las arenas. Desde tener un cementerio a punto de ser destruido en los años 70 por el ayuntamiento, hasta hoy en día se ha virado la tortilla. Ahora mismo lo que quieren es recuperar el origen del cementerio tal cual era. Entonces para nosotros eso es un acontecimiento. El cementerio tiene 130 años de existencia. El deterioro que sufre actualmente es importante. Para nosotros es casi un sueño.